Si estás pensando en hacerme una escena, no tienes razón. Llego más temprano que de costumbre. ¿Sabes? No tuve la última clase. Tú ya no necesitas tomar clases. Tú ya puedes enseñar. ¿Qué quieres decir con eso? Ven, vamos a mi casa. Mi hermano y mi tío no están. ¿A tu casa? ¿Para qué? Para explicarte todo mejor. Aquí afuera no se puede y en tu casa mucho menos. Ven. No, Nino, déjame. No, suelta. Vamos, Natalia. Suéltame, Nino. Te digo que entre, Natalia. Pero... ¡Quítame de encima tus manos de carnicero! Te digo que entres. Toma, lee esto. Pero Nino, yo también recibí un anónimo como este y no le di importancia. Sí, pero yo estaba en un taxi frente a la joyería cuando saliste. Y te seguí hasta la UAD. Ahora solo pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Nino, hay tantas cosas que yo debería explicarte. Sí, muchas. Habla, te escucho. No, ahora no. Yo no estoy en condiciones de hablar, ni tú estás en condiciones de escuchar. No, yo no estoy en condiciones de oír. No, yo no estoy en condiciones de seguir viviendo. Desde que recibí esa carta estoy como loco. Yo te seguí. Te vi cuando bajabas del auto de ese hombre. Te vi cuando entrabas a la UAD. Yo te vi cuando ese hombre te besaba. Yo estaba ahí. ¿Y qué podía hacer? ¿Entrar? ¿Matarte y matarme? ¡No! Solo me interesa una explicación, pero no esa explicación que estás imaginando. No me interesa saber si te gusta ese hombre, si te gusta andar en el auto de ese hombre, si te gusta comer en esos sitios lujosos, ¡no! Solo me interesa que me digas dónde fallé, cuándo, en qué fallé. Eso es muy importante para mí. Más importante que este anillo que voy a sacarme ahora mismo. ¿En qué fallé? Contéstame. Déjame salir, Nino. Déjame salir. Habla. Habla. ¡Habla! Nino, Natalia, no sabía que habían llegado. ¿No quieren comer algo? Salga de aquí, doña Antonia. Natalia y yo estamos conversando. Sí, pero voy a preparar algo para los dos. ¿No quieren? Doña Antonia, le digo que salga y no vuelva hasta que yo la llame, ¿entendió? Habla. Te estoy escuchando. Nino, yo nunca había salido de este barrio. Cuando comenzaste a enamorarme, solo te conocí a ti. Y los demás muchachos del barrio apenas eran unos niños. Después empecé a trabajar y a estudiar de noche. Y ver un mundo que hasta entonces no conocía. Gente distintas, ambientes diferentes. Tú quieres saber dónde te equivocaste, Nino. No. Tú no te equivocaste. Tú eres como eres y nunca vas a cambiar. Yo fui quien se equivocó, Nino. Yo. Yo porque no tuve coraje de mantener mi negativa hasta el final. Yo porque seguí manteniendo tus ilusiones, pero... ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Tenía miedo, ¿entiendes? Miedo a ese genio de italiano que tienes, que grita, que amenaza, que pelea. Nino. Nino, tú jamás podrás darme todo lo que necesito. No nací para vivir encerrada en una casa, criar hijos y esperar el día sábado para ir a comer una pizza. Por todo eso fallé, Nino. Pero ahora estoy feliz. Feliz, ¿entiendes? Feliz porque ya lo has descubierto todo. Feliz porque ya no te tengo más miedo. No, Nino.
Ahora tengo el mismo asco que sentí antes. Asco. Asco a tus manos sucias de carnicero. Asco. Asco, asco. Entiéndeme bien, Nino. Me das asco. Asco. No. No te voy a tocar más. Ni para darte una bofetada te voy a tocar. Sí. Mis manos están sucias. Pero sucias de carne limpia que alimenta. En cambio, tu carne está podrida, Natalia. Podrida. Si te volviera a tocar, no habría jabón, ni alcohol, ni fuego que fuese capaz de limpiarla. ¿Puedo irme ahora, Nino? Un momento, Natalia. Ven aquí. Antes, deje ese anillo. Y ahora solo escucha esto. De la forma que te quise a ti, no voy a querer nunca a ninguna mujer. Y difícilmente alguien pueda quererte de la forma que te quise yo. ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta, les digo! Nino. Nino. ¿Qué vas a decir a mis padres? Tus padres, pobrecitos.